Hola a todos, soy Franco y en este nuevo video te voy a mostrar las formas más comunes que tiene Elementor para el uso de carruseles de imágenes o de sliders. Arranquemos. Algo que es muy utilizado en el diseño web es la transición de imágenes o los sliders o carruseles, como le quieran llamar, en la sección giro, si se quiere, o en la pantalla principal, la primera pantalla que se encuentra el usuario. Vamos con ese primer ejemplo. Yo acá tengo mi sección principal, la primera sección con la que me encuentro, y tengo una imagen de fondo. Si yo la quisiese editar, yo acá tengo las opciones en tipo de fondo del clásico, que es lo que tengo en la foto ahora, pero tengo la opción de seleccionar el pase de diapositivas. En el pase de diapositivas yo puedo elegir imágenes. Voy a elegir algunas que descargué antes de hacer esto. Y las vamos a seleccionar. Y las vamos a insertar. Es importante que estas imágenes tengan una resolución compatible, ¿no? No me serviría mucho una resolución chica porque no vamos a tener el mejor resultado. Bien. Una vez que hayamos cargado las imágenes, ahí tenemos diferentes opciones y ya podemos ir viendo cómo nos está quedando. Vamos a ir repasando opción por opción de lo más básico. El primero, que es el buque infinito, básicamente lo que hace es que va a pasar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y va a volver a pasar la primera y así infinitamente va a estar ocurriendo esta transición que estamos viendo. Después tenemos las configuraciones básicas de duración, que es la de duración de la que aparece la imagen, que es esta de acá arriba, la de esta duración, y la duración de la transición, que es la velocidad con el cambio de imágenes. Esto está en milisegundos, acá estaba en 5000 milisegundos, que son 5 segundos, me parece que es un buen número. Por ahí me parece que es un poco rápida la transición, entonces yo acá le puedo poner 2000 milisegundos o 2 segundos y vamos a ver que ahora la transición se hace un poco más limpia, un poco más suave. Eso está bueno. Después tenemos los efectos. Estaba por defecto viene el fade, que es ese efecto de que desaparece y aparece, pero bueno, tenemos el efecto de slide hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Lo voy a poner esto más rápido para que los podamos ver todos ahora. Perdón, acá esto. Y lo vamos a poner acá en 3 segundos para que se vea. Tenemos los sliders en distintas direcciones, pero bueno, me parece un poco más atractivo el fade. Luego después tenemos en el tamaño. En el tamaño, yo por ahí me gusta que la imagen ya sea lo suficientemente grande y esto dejarlo por defecto, pero bueno, si tenemos una imagen que sea más chica, podemos ocupar los tamaños de contener o de cubrir para que se estire y cubre la pantalla toda completa. También en caso de que no pudiese cubrir toda la imagen, yo con la posición de la imagen, yo la podría, por ejemplo, poner en el centro-centro o bueno, en todas las opciones que acá nos aparecen. Después tenemos la carga diferida. La carga diferida habla sobre la forma en que va a cargar este slider cuando yo inicio la página. Si las imágenes no son muy pesadas, yo lo dejaría así. Pero bueno, si tenemos imágenes que son extremadamente pesadas, yo lo activaría para que, bueno, que el navegador empiece a pasar el slider cuando las imágenes que le hayamos puesto ya estén cargadas. Lo mismo, si yo acá pongo 2 o 3 imágenes, no hay problema. Pero bueno, llegado el caso que quieran, no sé, poner muchas, también por ahí lo recomendaría. Después tenemos el efecto Ken Burns, que
Es muy atractivo y seguramente lo hemos visto mil veces. Este efecto lo vamos a activar, no hace mucha explicación, hace falta mucha explicación, perdón, pero bueno, es ese efecto de la imagen que se mueve, que se acerca. Y bueno, Elementor nos ofrece la opción de ese efecto hacia adentro o hacia afuera. Cualquiera de los dos me parece que está muy bueno. Otra forma, que por ahí es muy común usar el carrusel de imágenes o los sliders, es para las galerías de fotos, para las galerías o los carruseles de proyectos, de clientes, de un portafolio que tengamos con trabajos realizados, etc. Y bueno, ahora te voy a mostrar algunas opciones. Yo acá tengo una galería común de algunas imágenes que descargué, pero bueno, lo vamos a hacer tipo un tipo carrusel. Entonces vamos a sumar una sección y vamos a agregar. Vamos a buscar entonces el carrusel de imágenes. Lo primero que tenemos que hacer es sumar las imágenes desde nuestros medios. También es muy importante o recomendable que las imágenes tengan el mismo tamaño o un tamaño similar. Yo acá tengo algunas. Vamos a crear la nueva galería. Yo acá puedo exponer algún texto que describa. Ahora le voy a mostrar, por ejemplo, ejemplo 1. Ejemplo 2 y lo vamos a replicar acá. Vamos a insertar la galería. Bien. Por defecto nos aparece así. La verdad que no es muy agradable a la vista, pero es muy personalizable. Lo primero que tenemos para editar es el tamaño. Estos tamaños son a modo de referencia. No estiran la imagen a estas resoluciones que aparecen. Si yo tengo una imagen que es muy chica y le pongo en esta que dice 2048 por 2048, no la va a estirar a lo máximo que puede, pero si la imagen no está en esa resolución, no va a llegar nunca. Esto es para que quede claro que esto no redimensiona, sino que esto se adapta a las posibilidades de la imagen que nosotros previamente hayamos subido. La vamos a dejar incompleto. Y seguimos. Diapositivas a mostrar. Acá vemos que estamos viendo de a tres imágenes. Puedo poner hasta 10. Puedo poner una sola. Puedo poner una sola. Esto por ahí está bueno. Me gusta la opción de una sola porque, por ejemplo, yo puedo hacer esto, que también es algo que se usa bastante. Es tener el carrusel con algo al costado. Por ejemplo, esto lo vamos a borrar. Vamos a escribir acá, copiar, pegar. Voy a buscar algún texto, este que me gusta. Pegar. Vamos a restablecer estilo. Acá tenemos un carrusel y acá al costado un texto y por ahí queda bastante bien que sea de a una sola diapositiva. Podemos poner que sea de a tres, pero bueno, de a una por ahí queda bastante bien. Tenemos la opción de estirar la imagen y acá hay que tener cuidado, yo le voy a mostrar cómo queda. Van a ver que la diferencia que ocupa toda la columna, la vamos a poner acá, ven este espacio que desaparece. Está bueno, es atractivo, pero si no es necesario, no lo pongan porque este estirar imagen es el mismo que se usa acá en la sección de extender la sección. Lo hace con JavaScript y ocupa recursos. No ocupa una locura, pero por ahí si no es necesario, no lo ocupen. Tenemos la navegación, podemos elegir entre los puntos que tenemos acá o las flechas, que no se ven mucho, vamos a ver si la podemos cambiar. Flechas, acá están las flechas, la vamos a poner acá roja, así se ve. Volvemos entonces, tenemos las flechas y los puntos. El usuario puede mover la galería de distintas formas. Puede hacer clic y arrastrar, puede hacer clic en las flechas o puede hacer clic en los puntos. En estas opciones podemos elegir la combinación
una o la otra o ninguna. Si yo pongo ninguna, me mar no, no aparece nada, pero bueno, tengo la opción de tocar la imagen y deslizar. En la sección de enlace hay dos opciones. El archivo de medios, si yo lo dejo activado, yo después si yo hago clic, me va a llevar a la caja de luz, si yo lo tengo activado o no, o a una URL personalizada, porque esto puede, yo puedo llevar a, no sé, a una entrada, a otra página, y bueno, podría acompañar o reforzar agregando un link. Y después por último está la leyenda, que es lo que yo puse antes de agregar, que es ese ejemplo 1, ejemplo 2 que puse recién, y bueno, quedaría así, se vería de esta manera. Después, en opciones, opciones adicionales, tenemos lo mismo que mostré recién con la carga diferida, el autorreproducir, de que no, puede ser que sí o que no. A mí me gusta dejarlo que sí. En el autorreproducir es que arranque solo el slider. Pausar al pasar el ratón, o sea que si yo apoyo el mouse, el puntero, el slider para, frena. Si yo lo saco, el slider va a seguir. Y después tenemos la opción del bucle infinito, que eso también me parece que está bueno tenerlo. La velocidad de autoiniciado, el efecto, hay efecto de diapositiva, o el desvanecido, que es el fade, que es el mismo que está acá arriba. Lo tenemos acá. Y la velocidad de esa transición. Y por último, en la sección de estilo, yo lo que puedo hacer, no puedo hacer mucho en este caso con la versión gratuita. Sí podría, por ejemplo, la leyenda esta, cambiar la tipografía, el color, la sombra. Y a la imagen, yo podría, por ejemplo, agregarle un radio. Ahí se ve un radio en los bordes. Y podría también agregarle un borde, por ejemplo, le pongo de 3 píxeles y un color, vamos a ver, rojo también lo ponemos para que se note. Y estas son las opciones de diseño que tenemos. Tiene más opciones Elementor, sí, para hacer esto. Tiene, por ejemplo, buscamos la opción de slider, que la opción de slider, de slides, perdón. Lo que puede hacer es que se le puede poner ya textos, botones a las imágenes, pero bueno, eso es la versión pro. Al final de en este video les voy a dejar un link por si quieren adquirir Elementor Pro, pero bueno, las opciones son muy similares en cuanto a diseño, por eso no lo voy a extender, no lo voy a extender mucho, mucho más. Eso ha sido todo, espero que les sirva. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse porque eso me ayuda de alguna manera. Y cualquier duda o sugerencia, los miro en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.